Titulares, Impacto VTV Estelar. Suspenden reunión tripartita, ya que empresarios piden 10 días más para negociar el salario mínimo. El sector privado solicitó, me parece a mí, de manera respetuosa, un tiempo prudencial, aunque hay que decir que la maquila ya tiene avances significativos. 5 magistrados se rebelan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y piden elegir presidencias de la sala en el pleno. Creíamos que era una Corte Suprema de Justicia diferente, dirigida también por una mujer, que las mujeres somos valientes y frontales. Juez Kevin Castell confirma que juicio en contra de Juan Orlando Hernández inicia el 20 de febrero. Así iniciamos Impacto VTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Impacto VTV Estelar. Feliz viernes, ya listos con las informaciones. Y así damos justamente ya paso a nuestra agenda informativa, porque sin avances permanece la negociación de reajuste del salario mínimo, ya que el sector privado ha solicitado reprogramar la reunión en 10 días más, a lo que los representantes del sector obrero han reaccionado también de manera positiva con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a la clase trabajadora. El lunes 26 de febrero se sabrá cuál será el reajuste salarial para este 2024, ya que la reunión en la que se resolvería esta problemática fue suspendida con el objetivo de que los distintos sectores realicen nuevos análisis luego de conocer el informe de la situación actual en el sistema laboral. Lo que hicimos hoy fue suspender en este momento la reunión en vista de que se han presentado algunas propuestas y contrapropuestas. Por los sectores se van a hacer algunos análisis y hemos convocado para el próximo miércoles, en donde daremos a conocer oficialmente cuál ha sido el acuerdo del sector maquila. La empresa privada fue la que solicitó se pospusiera esta reunión. Sin embargo, afirma que se lograron realizar importantes avances que beneficiarán a los trabajadores y empleadores. Aprobó el reglamento de discusión, se presentaron los informes. El informe del mercado laboral es muy importante y ha arrojado datos sumamente necesarios para hacer un análisis integral de la situación del país. Esperamos que la Secretaría lo haga público hoy por la tarde o mañana en sus medios sociales, su página web, y esto nos va a permitir, pues, tomar decisiones correctas. Por su parte, el sector obrero se encuentra satisfecho con lo logrado en esta convocatoria y mantiene las esperanzas de poder obtener un ajuste al salario beneficioso en la próxima semana. Están bien avanzadas las pláticas, la posibilidad de acuerdo está latente y la aspiración es que la próxima semana ya tengamos resultados positivos. Es demasiado tiempo el que se ha perdido, porque los trabajadores están urgidos de esta buena noticia. Uno de los principales avances para el sector obrero fue la aprobación del reglamento de debate, con una cláusula que establece que, independientemente del acuerdo y de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el ajuste salarial será a partir del 1 de enero. En imágenes de Isaac Alcerro, les informó Marisol Ramos. Continuamos con más noticias. Ese día ya el juez Kevin Castell tomó varias decisiones en torno al caso del exmandatario Juan Orlando Hernández sobre la documentación clasificada y, por supuesto, también ratificar el juicio, el inicio del mismo para este próximo 20 de febrero. Óscar Ortiz, te encuentras desde Nueva York para poder darnos todos los detalles acerca de este avance del juicio del exmandatario y sobre todo las decisiones que ha tomado ya el juez Kevin Castell. Buenas noches, un gusto saludarte, Óscar. Buenas noches, Yaneli Televidentes, es un gusto saludarte nuevamente. Luego de concluida la audiencia CIPA
La tarde de este viernes hay determinaciones. El juicio al expresidente Juan Orlando Hernández se mantiene para el próximo martes 20 de febrero, ya que el juez Kevin Castell desestimó la petición de la defensa una vez más de exigir una prórroga de 90 a 180 días, considerando que hay un tiempo suficiente para el trato de la evidencia que ellos tendrían que presentar, y además haciendo hincapié en que su gobierno ha facilitado todas las determinaciones o disposiciones que ha solicitado. Esto en la última reunión, haciendo énfasis en lo que ha dicho él específicamente sobre la audiencia y el material de evidencia considerado como evidencia. Asimismo, en su escrito, el juez explica que el juicio podría tardar de 2 a 3 semanas y que ese tiempo también se convierte en algo sustancial para la defensa, para seguir desestimando algunas pruebas que quieran hacer presentes en el desarrollo del juicio. Hasta este momento la defensa no se ha pronunciado, sin embargo podemos conocer y confirmar que el próximo martes a las 8:30 de la mañana estará iniciando el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández sin ningún tipo de atraso de momento. Pueden haber peticiones este fin de semana, podrían, claro que sí, sin embargo el juez ha dicho que toda la evidencia correspondiente, el proceso, el tiempo y el desarrollo de la misma ya se ha dado lo suficiente y no considera necesaria una petición de aplazamiento, considerando los argumentos que, según expone la defensa, son muy pocos, señaló en su escrito el juez Kevin Castell. Repetimos, el juicio contra Juan Orlando Hernández está fijado para el próximo martes 20 de febrero a las 8:30 de la mañana en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Janet. Así es, muchas gracias, Oscar, por esta información que nos has dado. Por supuesto, nosotros a la expectativa de lo que va a suceder, porque como bien lo has dicho ya, podría cambiar también esa decisión en los próximos días, debido a lo que la defensa del exmandatario pueda ponerle o proponerle ya al juez Kevin Castell. En torno a la información clasificada que se maneja hasta este momento, Oscar Ortiz, ¿cuáles son los puntos más importantes que han tenido que acotar el juez en este caso y que diga, pues, esa información es la que se va a utilizar para este juicio? Porque también recordemos, el presidente, han dicho, va a tener algunas determinaciones para poder él dar su versión también dentro de la misma, y no va a hablar de temas que son fundamentales, donde ha dicho también la defensa, para poder iniciar ya este juicio. Así es, ahí les he compartido ya parte de los documentos que giraron esta tarde luego de concluida la audiencia CIPA, donde puntualmente hay hincapié en lo siguiente. Se ha fijado que no se revele información clasificada durante el juicio, según los términos, esto, recordemos que es de carácter privado, las reuniones que surgieron desde el miércoles hasta este día, no se va a revelar información que fue acordada entre la fiscalía y la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Prácticamente los puntos que ayer dábamos a conocer, donde estaban argumentando ciertos casos, los testigos y la relevancia de los mismos, algunos sí serán considerados, otros no. Esto en las personas que sean en calidad de testigo. Pero recordemos, es una audiencia de carácter privado y con información clasificada, y por eso las reservas únicamente solo quedan entre la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, representando a los Estados Unidos, y la defensa del expresidente Hernández. Y ahí era uno de los argumentos principales de esta defensa, que podrían quedar elementos fuera debido a las reuniones que sostendría o sostuvo en su tiempo Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras con algunas agencias de inteligencia o agencias de lucha antidrogas. Sin embargo, al parecer, cierto tipo de esta información quedará completamente excluida de este proceso judicial. Gracias, Oscar. Estaremos al tanto, por supuesto, de todo lo que se esté generando en los Estados Unidos con este juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Y, por supuesto, de primera mano, vos que estás recibiendo ya toda la información desde ese lugar. Gracias, Oscar, una vez más. Buenas noches. Gracias, Janet. Buenas noches y nos vemos el próximo martes a partir de las 6 de la mañana con información detallada y actualizando lo último que se genere en cuestión o el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Así es, y continuamos justamente con este tipo de información, porque también la adhesión de nuevos testigos que han aceptado ya su culpabilidad en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos serán determinantes para que el juicio que se sigue contra el exmandatario Juan Orlando Hernández tenga el final que ya se ha anunciado. Lo que resta es declararse culpable para minimizar la pena.
pues era perfectamente previsible que se diera esta situación, en tanto que ya se había suspendido en dos oportunidades de la celebración del juicio, y esto tiene que ver con la capacidad de control que debe tener el juez en cuanto a este proceso penal. Obviamente los resultados son previsibles, todas las condiciones aparentes son desfavorables a el presidente Hernández, y con toda seguridad los testigos que se declararon culpables van a declarar en su contra, y con otro acervo probatorio que dice tener la Fiscalía del Distrito de Nueva York, pues del Distrito Sur, porque hay otro distrito, el Distrito Este. Y así damos paso también a otras informaciones que han acaparado toda la atención durante este día. Hablamos de la alteración del orden de precedencia de los magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia, donde los miembros del Pleno han catalogado ya como ilegal la rotación designada por la presidenta Raquel Obando. Un hecho que desde hacía ya varios días estaba despertando las alertas en diferentes sectores del país. Gabriela Plata nos ha preparado esta nota. Una especulación que había despertado las alertas a todos en el país se ha convertido en una realidad tras anunciarse la violación del orden de precedencia de magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia tras dictarse la imposición de Wagner Vallecillo en la Sala Constitucional e irrumpir la titularidad de Luis Padilla, quien continuaría en el cargo, y a su vez alterar el orden de precedencia en la sala civil de la magistrada Gaudí Bustillo. El día de hoy se consumó el hecho que tanto se había temido. O sea, no nos estamos apegando al principio de legalidad constitucional. Si me están violentando el derecho a mí, a la magistrada Rubenia Galeano, que a ella le correspondía la sala de lo civil, una palabra en esto lo tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque somos la máxima autoridad del Poder Judicial. La máxima autoridad del Poder Judicial no es la señora presidenta. Efectivamente, ante esta violación, ante este hecho que se ha quebrantado, ¿verdad?, el principio de legalidad constitucional, obviamente surge una discrepancia, ¿verdad?, un conflicto interno en el Poder Judicial innecesario, porque nosotros en el Poder Judicial tenemos muchos conflictos que resolver. Por su parte, el magistrado Walter Miranda Sabio aseguró que los miembros del Pleno no estarían cerrados a modificar el orden de las rotaciones de las salas de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando esto hubiese sido amparado bajo la ley. Hicimos la reforma al reglamento interior del Poder Judicial, donde establecimos que se debe reformar mediante 3/4 partes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que serían 12 votos, para efecto de que esto se cambie. Si eso ocurre, nosotros vamos a aceptar el resultado. Eso es la democracia. Estas acciones son insanas y perjudican la justicia del país, ya que incidir en la legitimidad de la ley desencadena repercusiones negativas en el Estado de Derecho, expresó la magistrada Ani Belinda Ochoa. Lo más correspondiente, lo sano, lo legal, es que nos convoquen de emergencia, como manda el reglamento interior, a un pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las arbitrariedades cometidas el día de hoy son el reflejo del actual estado de la gobernabilidad de la máxima Casa de Justicia, un hecho que repercutirá negativamente en los hondureños si no se llega a un acuerdo legitimado y amparado en la ley. Estamos en crisis, el Poder Judicial no puede permitirse arbitrariedades, ni dedazos, ni unilateralidades. El Poder Judicial debe respetar la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. No somos más que la ley. Hasta el momento, la magistrada Gaudí Bustillo, quien había sido designada para regir la coordinación de la Sala de lo Civil, ha rechazado esta imposición mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando. Por otro lado, el magistrado Wagner Vallecillo no se ha proclamado negando o afirmando si continuará con su nombramiento en la Sala Constitucional. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata.
Nos mantenemos siempre en este mismo tema porque otros magistrados del Poder Judicial también dieron a conocer acerca de la legalidad o ilegalidad en la rotación dentro de las salas de la Corte Suprema de Justicia, ya que otros sectores han asegurado incluso que se trata de un golpe a la sala constitucional. El magistrado de lo penal Mario Díaz defendió la rotación de las salas ordenado por la titular de ese poder del Estado, Rebeca Raquel Obando, donde argumentó que las rotaciones en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia se ejecutan en apego estricto a lo establecido en el artículo 315 de la Constitución de la República. En ese sentido, todos vamos a rotar en cualquier momento, o sea que el principio de rotación no se ha cambiado bajo ninguna circunstancia. Otra situación que es importante. ¿Tiene facultades la señora presidenta para hacerlo? Tiene facultades, tanto constitucionales como en el decreto 5-2011, que le otorga la potestad de administrar el Poder Judicial. Por lo tanto, consideramos pues que lo que se ha estado diciendo y especulando, pues no tiene ninguna fuerza legal. Por su parte, analistas políticos de El País han mencionado que con este tipo de acciones se está politizando el Poder Judicial y dando una mala imagen de país, ya que no solamente en el Congreso Nacional se da la ingobernabilidad, sino que también en la Corte Suprema de Justicia. Siempre en la Casa de la Justicia el principio ha sido respetar la ley. Si la ley lo permite, no hay ningún problema, se puede realizar. El detalle es que ahora esta decisión unilateral de la presidenta de la Corte de estructurar las salas como a ella lo determine, eso es ilógico. Acá creemos nosotros que en este momento hay violación al principio de legalidad, no hay un respeto irrestricto al reglamento interno, y este siendo un órgano colegiado y tomar ese tipo de decisiones unilaterales no habla bien de la Corte. Algunos sectores han manifestado estar a la espera que la presidenta de la Corte Suprema convoque a pleno y se pueda retractar de dicha decisión, ya que hasta el momento ha sido bastante cuestionada. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellano. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado que en marzo se podría exportar camarón a México. Esto y más lo tendremos al volver. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y Ana Cardona, la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, dijo que recibe persecución por personas allegadas al Poder Judicial, esto por denunciar actos de ilegalidad. Denuncio actuaciones que desde hace días se están realizando en mi contra. Y lo denuncio porque es preocupante lo que sucedió el día de hoy. Y si una decisión se tomó en contra de un magistrado o de las disposiciones legales, ¿qué podemos esperar los jueces y magistrados de Honduras y la ciudadanía en general? Y en otros temas, ya las autoridades de la Asociación de las Micro y también Pequeñas Empresas han denunciado ya y rechazan además las intenciones de reforma al artículo 272 de la Constitución de la República, ya que consideran que este tipo de proyectos solo ahuyentan la inversión. En primer lugar, él sabe que no va a pasar porque está violentando el 272 de la Constitución de la República, y los hondureños y los militares tenemos que apegarnos a eso, dependemos de ella. Si hablamos de moral, de principios, de fundamentos, de estabilidad social, que es lo que más necesitamos fortalecer, no puede pasar. Todo inversionista cada día se retira más, y los que ya están aquí, que son criollos, están yendo para El Salvador, para Nicaragua, para México. Eso es desesperante, eso es lo que tienen que focalizar, eso es lo que tienen que ver y darse cuenta que necesitamos reunirnos todos, cada uno de los actores, porque la micro y pequeña empresa no lo están considerando. Generar empleo, esa es la jarana social que tenemos. Llevarle dinero al bolsillo de cada hondureño, hay niños que solo comen un tiempo de comida y adultos también, y eso es suficiente para que nos demos cuenta que hay que hacer el pacto que el COEP, estamos de acuerdo, la microempresa en el Valle de Sula, de apoyarlo para que generemos trabajo, generemos riqueza, que es lo que el pueblo necesita. Mientras tanto, tras darse a conocer la rotación de magistrados en las salas de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del bloque de oposición ciudadana ya se hicieron presentes ese día en las afueras de la Corte Suprema para poder denunciar la decisión dictada.
clara la ley. Yo aquí le hago un llamado al honorable magistrado Wagner Vallecillo para que haga realidad lo que hemos venido escuchando, y es que no va a aceptar este nombramiento por parte de la presidenta de la Corte. Se debe de cuidar la legalidad. Miren, los que hoy están y se sienten todos poderosos, aquí resguardados por policías, militares, etcétera, igual los he visto en otros momentos, y vean que terminan mal. Entonces, por favor, recapaciten, piensen en el pueblo hondureño, piensen en la legalidad, piensen en que le quedan 2 años nada más de gobierno. No pretendan quedarse en el poder, porque eso siempre termina mal. En otros temas, en marzo de ese año, Honduras podría volver a exportar camarón hacia México. Así lo aseguró Freddy Cerratos, el secretario de Desarrollo Económico, quien además sostuvo una reunión con las autoridades mexicanas para poder comprobar que el producto marino vendido al país azteca no proviene de Ecuador. Nuevamente, el sector acuícola del país se mantiene con grandes esperanzas de poder exportar camarón hacia México, ya que como resultado de la reunión sostenida entre Cancillería, Secretaría de Desarrollo Económico, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y autoridades mexicanas, surgió la posibilidad de que en marzo se resuelva esta problemática, luego de que Honduras demuestre con pruebas ante el país azteca el origen de su producto. Espero yo, a mediados del mes de marzo, de poder resolver esta situación desde la óptica que nosotros tenemos. Al final, quiero que recuerden algo, y que es muy importante, que es el hecho de que el Ejecutivo en México, y eso ha quedado claramente establecido, no tiene facultades para darle orden al juez, pero sí para seguir el procedimiento y que el juez pueda valorar la prueba que se le va a aportar. Para que el mercado mexicano abra de nuevo sus fronteras al camarón hondureño, se llegó a un acuerdo en el que SENASA deberá comparecer ante un juzgado del Distrito de Sinaloa con la documentación necesaria que permita que el producto hondureño pueda someterse a acciones de inspección. SENASA o SENASICA certificó el año pasado, en el 2023, estas 8 plantas que exportan a México. Y, o sea, las 8 plantas están certificadas por México. Pero como hay un mandato de un juez, hay que volver a hacer esa supervisión o inspección de esas plantas. Pero nosotros estamos convencidos que no va a haber ningún problema, porque nosotros las tenemos en constante supervisión. Mediante las gestiones de inspecciones, Honduras espera se realice la suspensión de la prohibición de exportar camarón cultivado a México, ya que de lo contrario se perdería 24 millones de libras de camarón que se planeaba exportar durante este año, generando una pérdida monetaria de 80 millones de dólares. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Marisol Ramos. Mientras tanto, la amnistía tributaria municipal ya entró en vigencia. El beneficio para ponerse al día sin el pago de multas estaría disponible hasta el 31 de junio del 2024, de acuerdo con el decreto legislativo número 5-2024 publicado en el diario oficial La Gaceta. El beneficio de esta amnistía aplicará para todas las municipalidades. Esto para el caso de la alcaldía del Distrito Central, que está aplicando descuentos por el pronto pago. Y justamente donde vemos ya en el mes de febrero, que dice hasta el 15 de marzo el pago de contado será del 15%, y pues el acuerdo de pago a 3 meses 10%, en marzo del 16 al 31 de marzo un 10%, y en pago de 3 meses 7%, y lo mismo sería para el mes de abril y justamente ya para el mes de mayo hasta el 31 de este mismo mes el 7% para el pago de contado y 5% el acuerdo de 3 meses, y finalmente junio hasta el 30 de este mismo mes sería de un 5% y el acuerdo de pago a 3 meses de un 3%, es lo que han dictado ya las autoridades. Mientras tanto, en lo que va de este 2024, las ventas de los productos de la canasta básica han ido a la baja, según el reporte de los vendedores del mercado Dandy, evidenciando así la falta de circulante entre los consumidores, que tienen que ajustar su dieta para poder reducir los gastos. Tenga, mire, mujer, para que compre la provisión. Pero esto no me va a ajustar porque me hacen falta todas estas cosas. Pero es que eso es lo que me sobró, porque
como tuve que comprar útiles y eso es lo que hay nomás para que comamos. Bueno, ¿no vamos a comer carnes entonces? Pues así va a ser porque tenemos que ajustarlos hasta donde los ajuste la cobija, como dije. Los efectos del desempleo y la falta de salarios competitivos comienza a sentirse en los mercados sanpedranos, que desde hace 2 meses sufren una estrepitosa caída en sus ventas, situación que mantiene en vilo a decenas de personas que dependen de la venta de su mercadería para subsistir. La situación económica está bien difícil y para nosotros los comerciantes también es, pues, como dijo usted, está colapsando esto porque las ventas que se están dando es muy bajas. Si usted nota, desde octubre del año pasado, usted empieza a ver, el mes de diciembre fue bien bajo, nada comparado a otros años. Y si venimos enero y febrero, está peor todavía. Otros vendedores mantienen puesta su fe en Dios que la situación mejorará y consideran que fue el regreso a clases que dejó sin circulante las economías familiares. Por el presupuesto de repente que tienen las familias, a veces no bajan las ventas, pues tienen los gastos de cuadernos, todo eso, y se bajan las ventas. Un poco complicado porque uno siempre no deja de pagar, tiene que pagar local, tiene que pagar luz, tiene que pagar trabajadores, entonces pues un poco complicado, ¿verdad? Mientras tanto, los consumidores aseguran que la situación económica del país es deplorable y por ende ya no pueden comprar como antes lo hacían. Porque yo antes gastaba 2.000, 3.000 lempiras en carne, ahora estoy gastando 1.000 lempiras, pues, porque ya no, de lo que no me ajusta, así es. Los precios de la mayoría de los productos de la canasta básica se encuentran estables, pero muy por encima de lo que se cotizaban hace unos años. Y abonado al pago de servicios públicos y otros gastos, el poder adquisitivo de los ciudadanos ha menguado. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Mientras tanto, la Secretaría de Energía anunció los nuevos aumentos a los productos de los combustibles, los cuales entrarán ya en vigencia a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes 19 de febrero, extendiéndose hasta el domingo 25 del mismo mes. Y justamente, pues, ya se viene ese nuevo aumento, así que todas las personas a tener en cuenta ese precio que se estará dando a partir del próximo lunes. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y escucha bien, las cifras de desempleo y la falta de oportunidades preocupan a los economistas del Foro Social de la Deuda Externa, que revelan una fría realidad. Más de 1 millón de jóvenes que hasta este momento no estudian ni tampoco trabajan, pero ¿cuáles son las edades que todavía están sobresaliendo en este momento? César Uceda, con usted de toda la información. Buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos acompaña Mario Palma, economista del FOSDE. Preocupante la situación que viven los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Y es que aproximadamente 1 millón de jóvenes, imagínense ustedes, 1 millón de jóvenes ni trabajan ni estudian. Muy buenas noches. Muy buenas. Bien, básicamente el tema del mercado de oportunidades, el mercado laboral, sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. En el sentido de lo que me consulta, de acuerdo a los datos del INE, son 972,000, un poco más, de jóvenes entre 12 a 30 años que no desarrollan ni una actividad productiva en la actualidad o actividad productiva de futuro, es decir, no trabajan y no estudian, ¿verdad? De estos, el 72% de estos jóvenes son mujeres. ¿Qué es lo que nos dicen estos datos?
31 de cada 100 jóvenes en el país actualmente no tienen una actividad. Están prácticamente pasivos, ¿verdad? Y eso obviamente es un problema. El mercado laboral solamente es un reflejo de toda la actividad económica. Por lo tanto, si queremos cambiar la realidad de estos jóvenes y aprovechar toda su energía y todo esto, todo lo que tiene un joven, ¿no es cierto?, en términos de sueños y todo lo demás, debemos dinamizar la economía. Para eso entonces hay que generar un clima de inversión. Actualmente son más de 2.3 millones, de acuerdo a los datos del INE, de personas que tienen problemas de empleo, es decir, que desarrollan alguna actividad, pero no logran tener un ingreso que les permita satisfacer todas sus necesidades o están en empleos temporales y precarios. Así es. Bien, básicamente aquí, mire, el tema es inversión. La única manera de generar empleo es inversión, ya sea el gobierno con inversión pública, mucho mejor si esta inversión es productiva, ¿verdad? Porque eso nos vuelve más competitivos y genera empleos por la propia dinámica de la actividad productiva. Y por otro lado, fomentar la inversión privada, que puede ser nacional o extranjera. Para fomentar esta inversión tenemos que generar un clima de inversión, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, el tema de asegurar una buena provisión de servicios públicos, el tema de concretar la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y un tema que es muy importante, cómo vamos a enfrentar el tema climático, eso es relevante, y el tema energético en el país también es uno de los temas más importantes para volver a Honduras un buen destino de inversión. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Mario Palma, economista del FOSDE, en donde las cifras realmente son escalofriantes. Estamos hablando de casi 1 millón de jóvenes que desafortunadamente no tienen una oportunidad de empleo, pero mucho menos están estudiando. Situación crítica la que atraviesa la juventud en nuestro país. Continúo con ustedes, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, César. Y por supuesto es preocupante esta situación porque por más esfuerzos que se estén haciendo, todavía no se logra mejorar la situación de todos los hondureños, el desempleo que tanto está acechando. Pero también la preocupación surge en la zona norte del país porque continúa el cierre de maquilas, mientras que otras están suspendiendo a los empleados, según lo ha anunciado el CODEMU, una organización que lucha porque se respeten los derechos de las y los trabajadores que han quedado desempleados. Hay despidos masivos, hay suspensión de contratos de trabajo y además de eso, los cierres de empresas maquiladoras. Entre el 2023 y 2024, más de 40 mil personas han quedado sin empleo, la mayor parte mujeres. En Villanueva hay dos empresas que han tenido problemas, las que están cerrando operaciones. Luego está la Four Seasons, que el año pasado suspendió por 120 días a un grupo de personas, la mayor parte mujeres. El problema de las empresas maquiladoras es que en este país están como una isla. Y aparte de que están cerrando operaciones, las que logran demandar y ganan sentencias como Patricia Tejada, Delta Aparel Honduras, se negó en dos ocasiones a recibir a la jueza y a reintegrar a la trabajadora. Y por otro lado, la categoría de la cuarta edad se reincorpora con beneficios que incluyen a las personas de 80 años o más, lo que se traduce a otros beneficios para los adultos mayores y a su vez la etapa de clasificar la población OED por estas edades. Lo que nosotros evidenciamos con esta publicación es que Honduras está entrando en el debate precisamente de los temas de población. Y alrededor de los temas de población, ¿cómo podemos, así como catalogamos a la adolescencia que llega hasta los 18 años, al mayor adulto, al adulto, a la persona de la tercera edad, en este momento y a la persona de la cuarta edad, que estaríamos hablando de las personas arriba de los 80 años, esta clasificación o esta categorización para lo que debe de funcionar o debe de servir, en primer lugar, es para identificar claramente cuánto de la población hondureña está ya en la cuarta? Mientras tanto, a pesar que en el país hay una estabilidad en el costo de la canasta básica, los precios de los productos están todavía elevados debido a que los insumos que necesitan los diferentes productivos continúan bastante caros. En el país, el costo de los alimentos continúan elevados. Los hondureños tienen que hacer magia para poder comprar lo más básico y así sobrevivir cada mes.
Ante este problema, los trabajadores demandan un mejor salario que les permita vivir dignamente. Porque aquí la empresa privada, amigo, ha sido, ¿cómo le digo? Cuando han estado en bonanza, jamás le han pagado bien al obrero. Si usted ve, por ejemplo, el combustible, ¿cuánto tiempo bajó o ha bajado? Y cuando dijeron los empresarios, vamos a bajar porque el combustible ha bajado. No, entonces yo digo que más bien los empresarios deben ponerse la mano en la conciencia, considerar que los obreros, los trabajadores que tienen ahí, no son trabajadores, son colaboradores, y quienes son quienes les desarrollan su empresa. Por eso entonces yo digo, pues sí, uno lo siente caro. Imagínese usted para los adultos mayores, que ya los sueldos, si nos jubilamos, son rebajados, que ya los mayores en estos países no tenemos acceso a un trabajo cuando estamos lúcidos todavía y podemos trabajar. Los productores agrícolas aseguran que ellos no pueden vender barato lo que producen, ya que los insumos que necesitan para hacer producir la tierra se han incrementado en un 300%. Claro, así es, todo lo que es los insumos agrícolas subieron en un 300% y ahí se quedaron, pues. Entonces ese es uno de los factores, el por qué las verduras, como dice la gente, están caras. Porque todo se quedó arriba, pues, y como le digo, nosotros como productores sería imposible, pues, mantener precio súper barato como quisiéramos, ya que igual nosotros somos consumidores, pues, y no se puede. Pero igual aquí en la Ahorroferia del Pueblo nosotros tenemos los precios más bajos de cualquier mercado, y aparte de eso, un producto de calidad. En el 2021, un cartón de huevos valía 90 lempiras, pero desde el 2022, este producto no ha bajado de los 120 lempiras. Los productores aseguran que los alimentos balanceados que les dan a las aves están caros, ya que son importados. Una caja de huevos se produce con el 80% es alimento. De ahí los demás costos que vienen, mano de obra, traslado de las granjas al consumidor final también es otro costo adicional, más el costo financiero, ¿verdad? Porque uno trabaja con préstamos, entonces el costo financiero también le suma la caja 40 lempiras por caja. Ahora, ¿es difícil que baje de 100 lempiras un cartón de huevo? El huevo puede bajar a cualquier precio. Si baja de 100 lempiras a 110 lempiras, entonces se incurre en pérdida. Mientras los insumos que utilizan los diferentes sectores productivos no bajen de precio, será imposible que la canasta básica también tenga rebajas, porque de lo contrario, al vender barato, enfrentarían pérdidas, aseguran los productores. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Lennart Aguilera, les informó Luis Durón. Y en otros temas, este próximo sábado 24 de febrero, en el sector del Hospital San Felipe, Operación Sonrisa iniciará las evaluaciones de pacientes que serán sometidos a las cirugías de labio y paladar hendido. Estas evaluaciones el sábado 24 empiezan a las 6 de la mañana en el Hospital San Felipe, totalmente gratuitas. Esa es otra cosa que pueden comunicar a los pacientes. Operación Sonrisa, todo el tratamiento, no solo la evaluación, no solo la cirugía, sino todo el tratamiento que un paciente necesita para reintegrarse a la sociedad es totalmente gratuito, porque ese es el propósito, ¿verdad? Reintegrar los pacientes a la sociedad. ¿Cuántos pacientes están previstos que sean atendidos? Pues probablemente van a llegar más de 200 familias, ¿verdad? Pero de esas 200 familias, muchos niños vienen en estado de nutrición, otros con una gripe, enfermos de otra cosa. Entonces es por eso que se evalúan. Para de esos pacientes que llegan, se van a escoger 90 pacientes para que puedan tener esta cirugía. Y también la Policía Nacional, a través de su unidad de sanidad, anunció una brigada médica para el día de mañana en el sector de La Paz. Dichos servicios serán de forma gratuita, en donde la población de dicho lugar podrá ser beneficiada.
nosotros tendremos las diferentes áreas de la salud, como ser odontología, psicología, nutrición, tenemos el servicio de ambulancia, y esto también totalmente gratis, la entrega de medicamentos. Estamos coordinando con la policía comunitaria también para llevar una diversión a los pequeños del hogar y que ellos puedan asistir, porque tendremos piñatas, entrega de pastel, juguetes, así que están cordialmente invitados. ¿Cuántas personas se prevén que sean atendidas? Bueno, tenemos un aproximado de 300, casi siempre está en ese lapsus. Sin embargo, también estamos haciendo una campaña para aquellas personas de prevención del dengue. Sabemos que para esta temporada prolifera esta enfermedad. Mientras tanto, para la ministra Carla Paredes, la mayor complejidad que tiene en este momento la Secretaría de Salud es la correcta administración, ya que se carece de las personas que realicen una correcta gestión. A pesar de esto, se cuenta con la infraestructura para poder tener una atención mayor a toda la población. Mire, la fragilidad mayor del sistema de salud, puede que muchos digan que es la infraestructura. No, al final sí que tenemos esa capacidad y con lo que tenemos respondemos. Nuestra mayor desgracia es la capacidad de gestión. No tenemos esa capacidad de gestión. ¿Verdad? Las personas que asumimos los puestos de gestionar en los niveles locales, no tenemos esa capacidad. ¿Verdad? Estamos trabajándola y dándoles la oportunidad y poniéndoles herramientas para que de verdad gestionen la salud. Si eso lo conseguimos, le aseguro que este no es un problema de dinero, porque al final el Estado, si a usted se le acaba, le da más. Si es el único que tiene esa capacidad. Pero si no gastamos, bueno, no es gastar. Si no invertimos, entonces, ¿cómo es posible que devolvamos dinero a finanzas? Eso solo le dice que no tenemos esa capacidad. Entonces, vamos a corregir esa capacidad. Estamos controlando esa capacidad para observar cómo nos comportamos en este primer trimestre e ir avanzando en el segundo. Si controlamos eso, el pueblo de Honduras puede tener la certeza que su sistema de salud le dará respuesta. Y con la ampliación de la red de hospitales, eso está todavía más garantizado. Y continuamos con más información e impacto BTV Estelar. A continuación les presentamos un resumen de las noticias policiales de todos los hechos ocurridos en Tegucigalpa y también sus alrededores. El hecho se registró en el sector 2 de la colonia Cerro Grande, en donde un vehículo tipo paila cayó desde la parte alta del lugar antes mencionado hasta el precipicio. Su propietario se disponía a abordar el vehículo junto a sus hijas, cuando de repente salió disparado el automotor debido a que no tenía puesta la emergencia. En el lugar solo se reportaron daños materiales y el susto de los ocupantes. Agentes policiales procedieron en las últimas horas con la captura de 6 personas, miembros activos de una banda criminal denominada Los Mojados. La operación se realizó en Sulaco, Lloro, y según las investigaciones, a los detenidos se les vincula con los delitos de tráfico de drogas, posesión de armas de uso prohibido y posesión de municiones. Agentes de Dipanco capturaron en las últimas horas a David Rodríguez García, de 20 años, y a un menor infractor, acusados ambos por el delito de venta y distribución de droga. Las operaciones se realizaron en la colonia San José de la Montaña y en el sector de la Buenos Aires, en donde se les decomisó varias libras del alucinógeno. Los señalados son miembros activos de la pandilla 18, según el informe policial. Las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, erradicaron una plantación de hoja de coca ubicada en el sector montañoso de Planes de Guano, en Iriona, Colón. Dicha plantación consta de 3 manzanas de tierra, contabilizando aproximadamente 21.000 arbustos del alucinógeno. En la operación también se destruyó una edificación rústica utilizada para el procesamiento de pasta a base de coca. Un individuo fue aprehendido por agentes policiales en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, cuando pretendía salir del país en poder de un equipaje que contenía pastillas de cocaína. Al interior del equipaje se logró encontrar una bolsa negra con pinol de maíz y dentro 18 blister de pastillas Asinia, los cuales contienen 21 gragues a cada uno, para un total de 378 cubiertas con papel aluminio. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.
Mientras tanto, en un hecho lamentable, una mujer identificada como Carla Esmeralda Almendares Rodríguez, de 28 años de edad, residente de la colonia Flores, perdió la vida al ser arrollada por una rastra en el momento que conducía una motocicleta que manejaba un conductor de 24 años en la carretera CA-13 a la altura del puente Danto. Esto en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La hondureña Almendares, que falleció minuto después del accidente, era empleada de una carnicería y madre de 3 niños. Mientras tanto, también en otras noticias, ya fue arrestada en las últimas horas por el delito de tráfico de drogas, esto en perjuicio de la salud pública, una mujer, y se trata de alias La Garra. Esta sexy pues fémina que reincide en el mismo delito, ya que esta es la tercera vez que la Policía Nacional la sorprende en posesión de sustancias alucinógenas. Con el fin de desarticular grupos delictivos organizados, le ha dado detención a una fémina de aproximadamente 28 años de edad, a la cual se le presume responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras, al igual de que pertenecer al grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha MS-13 con el alias de La Garra. Cabe mencionar de que la mujer es originaria de Comayagua y es residente en la colonia Villa Ernestina de San Pedro Sula. Al momento pues de ser aprehendida por parte de los funcionarios policiales, pues se le encontró que ella misma portaba una fuerte cantidad de droga. Estamos hablando de que son 120 puntas conteniendo en su interior polvo blanco, presunta cocaína, al igual que 20 bolsitas transparentes conteniendo piedra de supuesto crack, al igual que 6 bolsas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, y 900 lempiras en diferentes denominaciones y teléfonos celulares producto de la venta de los ilícitos. Cabe mencionar de que esta fémina pues ya tiene antecedentes penales por el delito antes de mención, con fecha de emisión del 25 de junio del 2022 y nuevamente arrestada con fecha del 7 de septiembre de este mismo año por esta misma, se puede decir, falta penal que ha sido enmarcada. La Policía Nacional le ha dado captura y ha sido remitida a las instalaciones de la Fiscalía de turno para realizar el procedimiento competente conforme a la ley. Mientras tanto, las autoridades de la CICET y los gobiernos amigos representados a través de la OEA sumarán ya esfuerzos para poder combatir en Honduras la trata de personas, la pornografía infantil y la desaparición de menores para explotación sexual, que cada año va en aumento. Frente a la OEA nos encomendó la presidenta dar resultados sobre el crimen organizado, específicamente en los delitos de trata, que es un delito nacional y transnacional, y dimos resultados y quedamos como un país ejemplo en transparencia, rendición de resultados, y sobre todo hoy que se aprobó el fondo para reparación del daño a las víctimas por primera vez. En los países de la región, Honduras ha aprobado ese fondo y Honduras ha sentado precedente siendo un país ejemplo en... Y por otro lado, alrededor de 37 personas que laboraban en medios radiales del país perdieron la vida violentamente, y esto desde que se registró ya el primer caso en el 2005, y cuyos crímenes, el 95% de ellos, se mantienen ya en la impunidad, es lo que ha denunciado el CONADE. Nosotros a lo que va del año hemos recibido alrededor de 1.200 expedientes por diferentes modalidades violatorias que se presentan en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y tenemos un registro de alrededor de 400 que están relacionadas con temas de derechos laborales. Esto significa denuncias por hostigamiento laboral, por despidos injustificados, por acoso en contra de las mujeres, pero también por situaciones, digamos, de una nivelación salarial, lo que hace que para nosotros sea una de las líneas, digamos, de interés institucional para poder solventar los problemas que se dan dentro de las instituciones.
Y justamente en temas de derechos humanos, lamentamos la situación, 3 migrantes que han sido ya pues identificados y asesinados, además, pero sin poder tener ya la identificación correspondiente. Es lo que se ha denunciado justamente por la señora Alice Checkerford, quien pues ha mencionado ya a través de su cuenta de ex. Terrible saber de esto, lo siento mucho para estas 3 personas y sus familias. Unámonos en hacer un país respetuoso y solidario, sin odio, discriminación y violencia, no dejar a nadie atrás. Ya eso es lo que ha mencionado, y justamente en este post dice: en semanas recientes los cuerpos de esas 3 personas fueron encontradas en Comayagüela, Honduras. Si usted conoce personas LGTBI más en ruta migratoria hacia los Estados Unidos y no ha tenido contacto con ellos en los últimos 20 días, por favor comuníquese a las redes de la red lésbica Catrachas. Es lo que ha mencionado. Es lo que ha mencionado ya justamente la señora Alice ante esta terrible situación. Bien, hasta aquí con las noticias. Gracias una vez más por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.